Hola, bienvenidos a Amiga TV, les saluda Soy La Rincón y les cuento que en la constante carrera que es el mercado de periféricos para juegos de PC, Razer cree que ha obtenido una ventaja frente a sus competidores con su último mouse, el Viper AK. Cuenta con los interruptores ópticos de segunda generación de la empresa y el sensor Focus Plus, pero el reclamo de fama del Viper AK es que es el primer mouse de la compañía que incluye su nueva tecnología Hyper Pulling, lo que le permite alcanzar una tasa de sondeo de 8000 MHz. La tasa de sondeo es la frecuencia a la que un periférico transmite datos a su computadora. Cuando se trata de ratones para juegos, el estándar actual de la industria es de 1000 Hz. Eso significa que la mayoría de los ratones envían datos a su PC 1000 veces por segundo, lo que provoca un retraso de entrada de 1 milisegundo procedente del periférico. El Viper AK lo reduce a un octavo de milisegundo. En teoría, eso debería hacer que el Viper AK sea más receptivo, con menos instancias de micro tartamudeos, según Razer. Con la redacción de Armin de Rincón yo me despido, pero antes me gustaría invitarlos a que nos siguieran en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube y Facebook Watch como Hormiga TV, en Twitter e Instagram como Hormiga Digital y en SoundCloud como Hormiga Radio. Allí podrás escuchar un recuento meridiano y vespertino de las mejores noticias tecnológicas de la jornada. Gracias por su atención, nos escuchamos en una próxima oportunidad.